Buenas tardes, bienvenidos a La Tarde en Casa. Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo estás? Se vino el frío, ¿eh? Se vino el frío. ¿Tenés gas? ¿Cómo estás? ¿Tenés garrafa? ¿Usás garrafa? Tengo garrafa y estoy a punto de cambiarla, además. Porque voy a cambiarla por esas garrafas más livianas que hay ahora. Estoy haciendo todo, averiguando todo para tratar de dar esa solución. Bueno, es que no. ¿Se me complica? Es probable que se complique. Se me complica. Hay conflicto, una vez más. Vienen los fríos y vuelven los conflictos entre los trabajadores y las empresas distribuidoras, en este caso de Riogas. Esto a raíz de que unos trabajadores fueron, creo que son 11 trabajadores, 10 trabajadores, fueron suspendidos, dice la empresa, porque reiteradas llegadas tardes. Y dice la empresa también que esto está contemplado en un convenio firmado entre las distintas partes, en la dirección de trabajo, donde se contempla esta posibilidad. Los trabajadores, en cambio, dicen que fueron suspensiones tomadas de manera abusiva y resolvieron detener las actividades. Desde el jueves 21 está parado Riogas y esto obviamente dificulta el abastecimiento, sobre todo, como tú decías, en estos días donde la gente, va a ver cómo está la estufa, la limpia, y dice, vamos a cambiar la garrafa que está vacía desde el invierno pasado. Mentira, la cambiás, si tenés, la cambiás para para la cocina. Para la cocina, la cambiás para la cocina. Sí. Y bueno, pero podés tener a gas y ese sería otro tema, si es por cañería, porque también parece haber dificultades en ese sector. Pero vamos entonces a contactar con el señor Daniel Marichal. Es presidente de la Asociación de Distribuidores de Supergas, ADISUP. Marichal, ¿estamos en riesgo de tener desabastecimiento? Y estamos en este momento, pensamos que en el día jueves ya estaría quedando la mayoría de los puntos del país sin producto. En este momento ya, en el caso de la cadena Riogas, la semana pasada estábamos todos los distribuidores de Riogas del país sin producto. El paro comenzó el último día que recibimos producto, nosotros fue el martes. Ajá. Y bueno, esta situación, como ha pasado otras veces, una empresa sola no alcanza para satisfacer la demanda del mercado, y prevemos que con este frío, en 2 o 3 días, ya no. Hoy ya en Montevideo, supongo que la mayoría de la gente que quiera en la tarde conseguir una garrafa no lo va a poder realizar. Y bueno, nosotros decimos, ayer nos reunimos con Luis Castillo, a las 11:30 de la mañana. Ya habíamos sufrido un conflicto de la misma situación antes de turismo, ¿no? O sea, esto es la noticia de todos los meses. Bien. Llevamos perdido en lo que va de este año, vamos 20 días que no contamos con producto para trabajar. Esa reunión con Castillo en el Ministerio Nacional de Trabajo, ¿tenía que ver con esta instancia que están viviendo de la, bueno, suspensión. La suspensión de por lo menos 10 trabajadores? Sí, nosotros la reunión con Castillo, en el caso nuestro, que somos los distribuidores de Supergas, que nucleamos a, en total, más o menos, somos los que hacemos el trabajo de llevar la garrafa al consumidor final. Somos más o menos entre 500 y 600 medianas y pequeñas empresas, y en total somos 3.200 personas que realizamos esta tarea. En este sector no hay ningún conflicto. Lo que pasa es que al no tener producto somos como rehenes o el daño colateral del conflicto permanente que hay en las plantas de envasado, ya sea una vez en Acodico, otra vez en Riogas, otra vez. Y así venimos en esta situación permanente. Nosotros le planteamos ayer a Castillo primero un amparo para nuestro sector, le pedimos, hicimos una propuesta ayer en la tarde de un seguro especial de desempleo, porque somos un régimen mensual, entonces solo podemos mandar a la gente un mes al seguro de desempleo. Ajá. Como periodo mínimo un mes. Y nosotros de repente estamos 3 días sin producto, 5 días sin producto, y lo que estamos pidiendo es que esos 3, 4, 5 días, que hasta ahora siempre los hacemos cargo a las empresas porque pagamos los sueldos a fin de mes, aunque no trabajemos, que el ministerio flexibilice el criterio. Ajá. Y no es nuestra intención. Lo que queremos realmente en el fondo es poder trabajar en forma normal, que no nos está pasando hace 3 años. O sea, nosotros en los últimos 2 años perdimos 150 días de trabajo, y este año llevamos 20 días sin trabajar. Marichal, ¿y qué les dijo el director nacional de trabajo? El director dice que no logra entender cómo resolver esta situación, que le había pedido en el día de ayer a los sindicatos que hicieran la tregua, que dada la emergencia que hay en el país, ¿no? O sea, todos sabemos lo que nos está pasando. Claro. A nivel de todo el país. Imagínense esa gente que está en el interior. Realmente es falso lo que están diciendo, que va a haber
va a llegar el gas a los lugares, porque en realidad para que esto llegue tiene que estar funcionando todo, si no es muy difícil que eso pueda acontecer por diferentes situaciones de funcionamiento del mercado. Y bueno, la situación es que nuevamente la población vuelve a quedar rehén de una situación donde para nosotros es totalmente desmedido. Pensar, creo que la asamblea que vota el paro por tiempo indeterminado, la votación fue 23 a favor del paro, 22 en contra. Entonces decimos, miles de consumidores y miles de personas que trabajamos en el Supergas afectados, y realmente pensamos que llega un punto donde ya no hay consideración, donde no se entiende, uno solamente mira para adentro de su bolsillo. Nosotros siempre hemos dicho que en el sector de envasados es donde más se gana, donde se tienen las mejores condiciones de trabajo en nuestra rama y donde más conflictos hay, digamos. Cualquier trabajador del envasado gana 3 o 4 veces más que un funcionario de distribución. Marichal, usted dijo que el jueves probablemente ya haya desabastecimiento. ¿Es igual para Montevideo que para el interior del país? Sí, esa situación es igual. A veces en el interior lo que pasa es que demora un poco más en llegar el desabastecimiento, pero después demora más en llegar el gas. Ajá. Entonces, claro, el efecto es de repente en Montevideo y el área metropolitana es más rápido porque somos locales de reposición cotidiana, digamos, claro, todos los días tiene que llegar el camión. Bien. El interior son viajes de más cantidad, pero les dura un poco más, pero después cuando se sale del conflicto son los que le demora más en llegar, digamos. Bien. Y me decía entonces usted que la conversación, el encuentro, la entrevista con el director nacional de trabajo generó sorpresa por parte de él, porque en principio no tenía muy presente cómo solucionar esta circunstancia, pero quedaron en un compromiso, hay una nueva instancia, porque si no hay una mesa de negociación, las medidas ya están tomadas. Sí, de alguna forma los nexos, los intentos de destrabar, digo, han estado presentes durante todos estos días, digamos, ¿no? Obviamente que la voluntad es poder solucionar, digo, en este caso, en el caso de los distribuidores, escapa nuestra posibilidad, más allá de colocar nuestra situación. Nosotros el día jueves vamos a hacer un encuentro nacional de distribuidores en la Cámara de Comercio sobre el mediodía. Acá en Montevideo. Acá en Montevideo, que van a venir los distribuidores del interior. Le anunciamos a Castillo que nosotros, el Consejo Salarial nuestro está suspendido por esa problemática interna que había entre los sindicatos del sector. Bien. Pero le planteamos, adelantamos que nosotros, de alguna forma después vamos a poner en consideración de que hasta que no pase el invierno no estaríamos dispuestos a volver a los consejos de salario, porque entendemos que no hay condiciones para sentarse a negociar en un sector donde lo que predomina es el paro, y no se está pensando en trabajar, en generar, en que las empresas podamos funcionar. No se está midiendo eso, entonces es difícil sentarse en un consejo salarial a pensar qué se puede dar, qué se puede otorgar a cada 2 o 3 años, cuando la realidad es que todos los días nos levantamos y sabemos si tenemos producto para trabajar. Marichal, las empresas dicen que estos 10 trabajadores incumplieron con lo convenido, y que está previsto la suspensión. Los trabajadores dicen que ayer estaba convocada la empresa Riogasa a la Dirección Nacional de Trabajo. Es más, tengo acá una fotocopia del acta que se labró. La empresa no fue, se la esperó hasta las 4 de la tarde. Bueno, como no asistió, dejaron constancia de que no había ido y reclaman allí la instalación justamente de un ámbito de negociación, no solo por el caso de los 10 trabajadores suspendidos, sino para modificar también el reglamento interno y una serie de reclamos más. Hasta que, mientras no se resuelva este tema, la cosa va a ir de mal en peor. ¿No sabe si hay novedades en este sentido? Y nosotros lo que sabemos sobre el tema de suspensión es que hay un reglamento interno vigente, que las suspensiones se aplicaron, digo, de acuerdo al reglamento interno vigente, que en la comisión bipartita que había en Riogas, el sindicato tenía su delegado y estuvieron, avalaron que ese era el mecanismo a aplicar, y después hubo una asamblea donde le retiró la confianza a los delegados y entraron en esta medida de paro por tiempo indeterminado. Por eso decimos que es difícil, porque cuando si uno tiene algo escrito y acordado, bueno, se cumple, ¿no? Y la empresa lo que entendía en este caso era que había cumplido con todos los procedimientos. También ya sabíamos, había habido una reunión la semana pasada en el Ministerio, donde el Ministerio había reconocido que el procedimiento utilizado para la sanción estaba de acuerdo al marco del reglamento interno. Y bueno, la situación, creo que hoy a las 4:30 hay una reunión convocada por Murro y el Ministerio de Trabajo a convocar a las empresas para analizar un poco hacia dónde se va. Tenemos toda la situación, no en el caso nuestro porque somos distribuidores de supergas envasados, pero sabemos la problemática que hay en granel, donde está peligrando la cosecha
de soja y de arroz, digamos, porque no está llegando el gas a granel tampoco al interior. Marichal, me detengo ahí porque el acta que tenemos en mano, en su artículo segundo, dice que como excepción provisional y en función de los desastres climáticos que han ocurrido en determinados puntos del país, SUTS y FUESIS entienden necesario incluir dentro del listado de servicios esenciales el suministro de gas a las zonas afectadas por los desastres climáticos, según información proporcionada por el SINAE. Entonces, atendiendo prioritariamente a los departamentos de Durazno, Rocha, San José, Colonia y Soriano. Usted dice que no estarían en condición de cumplir con esto, este acta es firmada del día de ayer. Y para que eso se pueda cumplir, se necesitaría que la planta de Ribaja comenzara a envasar. Y no están envasando, porque aclaramos, las dos plantas que están en funcionamiento no tienen la capacidad de producción para realmente sostener la demanda que hay en la población. Entonces, la situación, para que no haya desabastecimiento, en este momento se necesita que las tres plantas de producción estén funcionando. Hay todo un sistema de clearing, que ya lo hemos hablado, o sea... clearing de garrafas. Exactamente. Entonces, digo, toda esa situación, digamos, implica nosotros lo que estamos diciendo, digo, concretamente en el caso del sector de distribución, digo, que en este momento todas las empresas de transporte para Riobás, como los distribuidores, digo, en este momento tenemos más de 1.000 personas sin trabajar hace 5 o 6 días. No, pero además también... hay un elemento del meteorológico, y es que se vino el frío medio de golpe y que nos esperan 3 días de madrugadas muy frías. Es decir, en condiciones normales, pienso que seguramente sí. Iba a haber una sobredemanda. En estas condiciones quizás la cosa sea más complicada. Sí, nosotros creemos que en este momento la responsabilidad de resolver esto recae sobre el gobierno, el Ministerio de Trabajo, digo que es quien tendría que tener la posibilidad de realmente viabilizar una solución y de que se priorice en este momento, nosotros decimos que se priorice el derecho al trabajo y el derecho de los consumidores a recibir un producto que, volvemos a recalcar, es un producto de primera necesidad. No, evidentemente la presencia, Marichal, del propio ministro en este momento marca... En el día de hoy. Claro, que es una preocupación también del gobierno que no haya desabastecimiento de supergas, ¿no? Porque ya veníamos complicados. Sin supergas, la verdad que se va a hacer más cuesta arriba todavía. Y sí, esperemos que haya alguna solución. También pensamos y apelamos de alguna forma a que a nivel sindical se flexibilice y se entienda la necesidad de realizar una tregua y volver a las tareas, por lo menos. Uno puede negociar y estar trabajando también, ¿no? Siempre estamos como acostumbrados que, bueno, se toma la medida y después se negocia. Pero bueno, podemos reintegrarnos a trabajar y seguir conversando las cosas como veníamos. Se venían conversando algunas cosas porque los consejos de salario no estaban funcionando porque había problemas por la representación sindical, no por parte de las empresas, digamos, ¿no? Y bueno, en realidad siempre le decimos a la gente de Dinatra, pasamos a veces más horas en Dinatra que en nuestras casas, digamos, ¿no? Porque es un sector que lo ha dominado la alta conflictividad en el último periodo y, bueno, no se está encontrando la solución para que sea una cosa normal y que uno pueda levantarse de mañana, ir a trabajar y desarrollar su trabajo. Hoy muchos nos levantamos y hacemos como que vamos a trabajar, ¿no? Le agradecemos mucho a el señor Daniel Marichal, que es presidente de la Asociación de Distribuidores de Supergas, ADISUP, por este contacto con La Tarde en Casa, no sin dejar de recibir los comentarios de ustedes, como por ejemplo el de Caro, que dice: buenas tardes, esto es una vergüenza. Todos los años pasa lo mismo. A mí me afectó la última vez el paro del supergas teniendo un bebé de 3 meses. Por favor, busquen otra alternativa que no sea el pueblo el que tenga que pagar los platos rotos. Gracias, Marichal. Bien. Bueno. ¿Se cortó? No, me quedé esperando por si estaba en línea. El tema del frío, a ver, esto estaba pasando desde la semana pasada, ¿no? Sí, sí. El tema es que hoy bajó el termómetro y esto subió. Claro, sube la demanda. Pero hay cuestiones que tienen que ver con la sensibilidad de todos, no con los derechos, porque obviamente... Me refiero tanto a los reclamos de los trabajadores del gas como a algún reclamo político que escuchábamos por allí. En situación de crisis, en situación complicada, creo yo que hay que ser un poquito más flexible y tolerante.
y sobre todo no tomar decisiones que en tiempos normales pueden ser redituables políticamente o sindicalmente, pero que en tiempos críticos como se viven en buena parte del territorio nacional. Ayer hablábamos con el intendente de 33, podríamos haberlo hecho con el de Rocha, como lo hicimos con el de Colonia en su momento, ni que hablar la situación en Dolores. Es un momento de tener cautela en los reclamos y no tratar de sacar partido, porque la verdad que no es el momento, ¿no? Si alguien quiere sacar rédito, este no es el momento. Según el acta que consta entre nosotros, los trabajadores han cumplido con medidas de fuerza, manteniendo el protocolo acordado con las empresas de continuar trabajando en los servicios esenciales. Y yo les repasaba justamente que además del suministro de gas a hospitales, comedores, escuelas, hogares de ancianos, cárceles y centros CAIF, también se comprometen a proveerlo para Durazno, Rocha, San José, Colonia y Soriano. De cualquier manera, esto es un acta, sí, pero la realidad desde el punto de vista de la Asociación de Distribuidores no parece viable. No, es un acta que se elaboró sin la presencia de la empresa, que decidió no ir luego de que había pedido prórroga para negociar. Seguramente evaluó que como la negociación no tuvo resultado, bueno, eligió no ir a la Dirección Nacional de Trabajo. Obviamente todo esto no hace más que agudizar el problema, porque esto es una carrera contra el tiempo, cosa que obviamente lo saben los sindicatos, corre a favor de la demanda sindical y corre en contra de la preocupación del Ministerio de Trabajo y pienso yo que del gobierno, ¿no? Y de nosotros. Y bueno, ni que hablar de los usuarios siempre, claro. Fue a mediados del año 2015 cuando la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central denunció ante la sede del crimen organizado de primer turno que el 19 de agosto del 2015 la Oficina de Control de Activos Financieros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, incluyó a la ciudadana mexicana WAA en la lista de los narcotraficantes especialmente designados por proveer apoyo financiero y servicios a la organización mexicana de narcotraficantes denominada Los Queenies. Viste que en Estados Unidos te podés meter con la CIA, con el Departamento de Estado, con quien sea. Yo paso. No, pero te metés con el Departamento del Tesoro y es el final de tus días, ¿no? Bueno, ya lo ves. La corrupción con el fútbol no era problema hasta que alguien dijo, che, acá está faltando plata. Ahí se te termina. Yo le diría que hasta que apareció una mujer y se hizo cargo del tema. Claro. Pero tenía 20 días en el cargo y dijo, bueno, ¿y este expediente, claro, que me lo tienen encajonado? Sí. Hay varios intereses ahí. Pero en este ese caso, es otro tema. Sí. Vamos a decir entonces que así comenzó en el mediados del 2015, entonces, una etapa de investigación que finalmente concluyó en estas detenciones, que son 6 hasta ahora el momento. Ahora, yo digo, una pregunta, pero de suspicaz que soy, ¿no? A mí no me haga preguntas. Si una persona con acento extranjero, sí, evidentemente, bueno, no sé, que se habría identificado como mexicano, a Punta del Este, que sí, es una pequeña comunidad. Sí, bueno, señor. Si se habla de Maldonado de Punta del Este, ya es una ciudad más grande. Y se compra una mansión de 2 millones de dólares, sí, tiene 8 o 10 autos de alta gama, sí, se vincula a la sociedad, manda a sus hijos al colegio más caro de Punta del Este, dice que es cazador, se hace llamar Lalín, el Halo, se llamaba Gerardo, dicho sea de paso, ¿no? Buah. Y yo digo, como decía D'Angelo, usted no desconfiaría, es decir, no, a nadie le llamó la atención, porque mirá que tampoco estamos hablando de Nueva York, yo que sé, de Bombay. Bueno, mirá que Punta del Este es Punta del Este. Después de todo era un quincho. Pero el hombre hacía vida social. Era un quincho apenas, ¿vio? El quincho grande. Era un quincho grande. Bueno, viste que ayer decíamos, no, además, pará, vivían en familia, estaban los suegros, los cuñados, tenían una buena relación con los trabajadores porque inclusive los habían generado casi como testaferros, si se me permite. Sí, nos metieron para adentro, ¿eh? Claro, porque bueno, los caseros también de alguna manera figuraban como dueños de algunas propiedades. Yo no sé si yo viviera en Punta del Este si yo desconfiaría. No, no sé, pero porque creo que esta gente que venía de la Argentina, sí, además, que había venido ocasionalmente a veranear a Punta del Este, quizás haya más de un caso como este. No, a mí lo que me resulta raro, no me extrañaría, son las reuniones que de con los chiquilines. Sí, porque viste que dicho sea de paso, los pobres gurises están ahora institucionalizados, porque claro, la madre los vino a buscar, pero la madre estaba metida hasta las más manos. Más que el padre. Claro, terminó preso. Bueno, también. Pero eso tiene que ver con las conductas de tus padres. Por supuesto, ¿no? Si tú sos claro, menor. No, digo por los pobres gurises. A mí lo que gurises, me ¿no? resulta es que vos cuando dejás ir un hijo a la casa de un compañerito, preguntás.
preguntas. Pregúntale de qué vive el papá. No, de qué vive no, pero ¿quiénes son? ¿Dónde vas? Claro, y a mí no me maravilla porque tengan un quincho grande, ¿eh? No, a mí no, me interesan otras cosas, no. cuando vos vas a compartir, ¿verdad? Digo eso para la etapa de Punta del Este, también para la etapa de Montevideo. No, pero eso digo... Ayer el señor se metió campo adentro en un colegio de Montevideo a tratar de llevarse a sus hijos y correr hacia el aeropuerto, sí, e inclusive intentar sobornar al policía que lo estaba aprehendiendo. Era un poco tarde ya, porque obviamente el policía que lo iba a aprehender formaba parte de todo un operativo que llegó hasta el punto de detención. Es decir, esto viene ya de mucho tiempo que se está investigando, ¿no? Pero sí, sí, esta es la dimensión humana, ¿no? Uno se pone en el lugar del chiquito que quedó en el auto donde mataron a los padres allí en Ciudad de la Costa, ¿no? Esa cosa horrible que haber vivido. Y de estos tres gurises que quedan al garete, esperemos que venga alguna tía, algún tío. Bueno, el tío está medio complicado también, de México a buscarlos, porque... Y fíjese que en ese caso la tía que vino de Paraguay, en el caso del chiquito, dijo, yo no voy a hacer denuncia ninguna. Y no, claro, ¿qué va a hacer denuncia? Yo no voy a hacer denuncia ninguna. Claro. Me llevo a mi sobrino y no quiero hacer denuncia ninguna. Es decir que también ahí hay una vía de investigación que podría haberse habilitado. Sí. Y no se habilitó. Bueno, pues está empezando a aparecer más patrimonio. Ayer hablábamos de 2 millones de dólares, llamamos a 2 millones de dólares, es cambio chico, ahora son 10, 2 millones solo en andan el quincho grande. También sus cositas, Sotero. Claro. Yo por 2 millones no me voy a ensuciar. Bueno, pero seguramente aparecerán, supongo yo, cuentas bancarias, etc. Esto es muy bueno para la reputación de Uruguay, claro, que está trabajando seriamente en materia de combate al lavado de activos, pero aparece un problema. Me acuerdo la primera vez que lo dijo Bonomi. Dice, hay que prepararse porque tal como está el narcotráfico, sobre todo, ¿verdad? En la región no es de extrañar que empiecen a aparecer delitos que en Uruguay no eran habituales, y tal cual, ¿no? La pregunta es si se podía prevenir, evitar o no, ese es otro tema y es más complicado. Pero lo cierto es que ahora Uruguay dice, che, nosotros no tenemos cárceles como para albergar en condiciones de seguridad a una figura como el tocayo Gerardo, ¿no? O sea, es... Bueno, pero lo albergamos a usted, bueno, mientras tanto. Bien le vamos a dar albergue al señor hasta que no sea extraditado a los Estados Unidos. Claro, porque Estados Unidos ya pidió, o dijo, ya manifestó su interés de pedir la extradición. Creo que tiene que cumplir primero la condena. Tiene que cumplir primero la condena acá. Hay que ver esa situación. Eso es bien cierto, ¿eh? Sí. Y vale decir que de ahora en adelante, si tus hijos van a jugar a la casa de un papá que dice que es cazador, yo sospecharía. Claro. Años viviendo sin trabajar, Sotelo, años. Bueno, pero el hombre quizás me parece que es muy ahorrativo, yo qué sé, no sé, vive de renta, tiene un offshore, no sé, hay tantas formas de vivir, honestamente. Que no... En un offshore lo encontraron también. Bueno, también. Fue todo, es cierto, fue también a raíz del offshore. Sí, Dios los cría y el viento los amontona. No hay garantías. Bueno, vamos a un consejo, ¿te parece? Sí, María? Cómo no, vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar este consejo de Salud y Flora y seguimos junto a ustedes, aquí en la tarde en casa. Vamos a hablar de cosas muy preocupantes y que tienen que ver con realidades que se han constatado en nuestro país, pero las mismas ni siquiera fueron denunciadas por sus propias víctimas, porque eso tiene también la condición de víctima. Muchas veces no son capaces de verbalizar estas situaciones. Por lo tanto, si el sistema no está alerta, se pueden revictimizar de manera progresiva. A la hora de tomar mate, siempre es un buen momento para acompañarlo con Salud y Flora. La compuesta de los uruguayos es Salud y Flora, que también te ofrece otras variedades, ginkgo biloba, extra suave y modela mate. Para cuidar tu figura, elegí la que quieras y disfruta tu mate con la mejor compañía. Y ahora, comprando Salud y Flora en Macromercado, te podés volver a tu casa en auto, porque con Yerba Salud y Flora y Macromercado participás en un sorteo de un 0 kilómetro. Tomá mate con Salud y Flora, el mate por naturaleza. ¿Y Sotelo? Bueno, durante el 2015 se denunciaron 5 casos por día de maltrato infantil o abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Esto es un universo muy amplio de situaciones, todas ellas más o menos traumáticas o extremadamente traumáticas. Y esto según señala el informe anual presentado por ayer por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, el SIPIAV. Por eso decía María Inés que esto no surge de las voces o de la denuncia de las víctimas, que a veces
ni siquiera tienen conciencia de que están siendo victimizadas más allá del dolor, o de la vergüenza, o del daño psicológico que sufren. Recibimos a María Elena Mizrahi, que es coordinadora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia. Bueno, ¿cómo estás? Gracias. Bienvenida. Gracias. María Elena, ayer era un día importante, por eso dieron a conocer esos datos, ¿verdad? Nosotros, desde que se conformó el sistema en 2007, o sea, el primer informe, el primer reporte fue 2008 al año, todos los 25 de abril es el Día Mundial de Lucha contra el Maltrato Infantil que determinó Naciones Unidas. Eso es a partir del estudio que en realidad en el 2016 se cumplen 10 años, del estudio mundial de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes que hizo Sergio Piñeiro para Naciones Unidas. Entonces el 25 de abril nosotros lo usamos, primero para rendir cuentas a la población, siempre obviamente lo que más sale son las situaciones de casos atendidos, pero presentamos un informe de gestión que tiene 80 páginas, aparte de muchas acciones que no solamente son el tema, obviamente, de la atención de niños, sino que tiene que ver con temas que hacen a la capacitación, sensibilización, campañas, revisión legislativa, todas las cosas necesarias, en realidad, como para ir abordando y combatiendo el tema de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. María Elena, ¿le sorprendió los datos que aparecieron? Hay uno que es terrible, pero que no debe haberle sorprendido, que es que 9 de cada 10 hechos de violencia se cometen tratándose de niños y niñas en la casa, en el hogar, ¿no? Pero bueno, esto de que se reciba este nivel o esta cantidad de denuncias por día en Uruguay. Bien, ahí una precisión. No son denuncias, y eso, porque claro, las denuncias son cierto, muchas más. Es cierto, claro. En realidad, nosotros, ¿qué es lo que pasa? Año a año nosotros vamos mejorando nuestros sistemas de registro. Bien. Por lo tanto, nosotros en el 2008 nosotros podíamos dar parte de lo que pasaba en el área metropolitana, que era Montevideo y Canelones. Y hoy, gracias a que existe el sistema y que todas las instituciones, INAU, la salud, la enseñanza, pusieron técnicos a trabajar en lo que nosotros llamamos comité de recepción local, hoy tenemos 25 comités de recepción local en todo el país. Eso hace, en realidad, que tengamos más capacidad, en realidad, para saber qué es lo que pasa y para abordar. Estas situaciones son todas situaciones comprobadas, o que la justicia las derivó, o que los equipos, en la escuela, en el liceo, en los CAIS de INAH, o sea, donde fuera se pudo constatar que hubo un hecho de violencia. A veces los niños lo dicen. El tema que claro. El niño siempre lo dice a algún referente adulto que tiene su confianza. Por ejemplo, el maestro, por ejemplo, los educadores en los clubes de niños de INAU, en el CAIS, donde en realidad sienta que va a haber un adulto que lo va a proteger. Porque si nosotros nos ponemos en el lugar de un niño que tiene que decir claro. Que un familiar directo es quien lo maltrata, quien lo abusa o lo que pasa en su casa, es un evento traumático, muy traumático. Entonces es difícil la develación o la verbalización de esta situación. Mizrahi, partimos de la base de que hay que ser un adulto atento. Todo el porque tiempo. No siempre esa comunicación va a ser una comunicación directa. Verbal, va a decir, claro. Hoy nada. Vengo a decir tal para cosa, nada. ¿Verdad? Ese quizás sea el último escalón después de que hay que tener una suerte de adulto que tiene que estar lúcido, despierto, a la hora de decir, acá están pasando cosas raras. Esas cosas raras, esas pistas, ¿cuáles son? ¿Problemas de conducta, por ejemplo? Problemas de conducta, problemas donde los niños se relacionan de forma violenta. Nosotros, uno de los aciertos, creo, es haber protocolizado y hecho mapas de ruta, que tienen dos efectos. Primero, que dan los elementos y los indicadores para que los maestros, los profesores, o sea, los operadores del sistema puedan tener cuáles pautas de comportamiento de los niños y los adolescentes. Y otro de los temas que no es menor, que en el tema de los niños, niñas y adolescentes, nosotros necesitamos el compromiso de los adultos. No es lo mismo cuando un niño o un adolescente devela una situación de violencia que cuando lo devela un adulto. Porque un adulto puede decir que sufre una situación de violencia, nosotros como adultos lo orientamos, pero cuando es un niño o un adolescente, nosotros debemos hacer. Y es ahí donde a veces, por eso es tan importante que sea norma en todas las instituciones, que si uno ve una situación de violencia, tiene que hacer cosas. Sí, y probablemente se encuentren más de una vez con un escenario en el cual algunos de los adultos, a veces el padre o la madre o alguien uh-huh. de la familia, sabían o sospechaban claro. de que algo estaba pasando y no habían dicho nada. Claro, eso y cuando pasa se enfrenta a la situación, quizás tampoco lo acepten fácilmente, ¿no? Bueno, nosotros lo que siempre planteamos es que en realidad la familia nunca actúe sola, sino que se refiere a algún equipo técnico. Hoy tenemos un despliegue de equipos en los territorios, tanto de INAU, del Ministerio de Desarrollo Social, en la educación, donde se pueden ir a hablar con técnicos. Y bueno, nosotros en esta familia estamos viviendo esta situación, estoy percibiendo esta situación. Ajá. ¿Cuál es? Porque a veces
En realidad, actuar de forma impulsiva lo que hace es obturar la situación en vez de mejorarla. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es tratar de proteger al niño. Y después todo lo que hace al evento judicial, que a veces uno es muy punitivo y siempre lo primero que piensa es ¿cómo hago para llevar preso a esta persona? Nosotros primero decimos, nosotros eso es parte del proceso, si la justicia lo decide y es parte de nosotros informarla, pero para nosotros lo primero es proteger al niño. Y a partir de ahí empezamos a pensar las estrategias. Y por eso es tan bueno la interinstitucionalidad. Mirraji, ¿y de qué hablamos? ¿De golpes? ¿De abuso? ¿De qué estamos hablando? De todo, en realidad, y porque aparte en un niño no solamente persiste una situación de violencia. Nosotros en el informe, por un tema más técnico y de lo que son nuestros registros, del sistema de información, que es de INAU el sistema de información, porque es el que tiene mejor sistema de información, es que lo catalogamos a partir de la ley de violencia doméstica, de violencia emocional, violencia física, pero nosotros decimos, ingresan porque la justicia lo manda por violencia emocional y dice un 50%. Nosotros sabemos que si hay abuso y si hay maltrato físico, en realidad la violencia emocional transversaliza, claro, es un 100%. Tenemos un 22% de abuso sexual. El abuso sexual es de los temas más difíciles de detectar. ¿Quiénes abusan sexualmente de esos niños? Por lo general, nosotros captamos que los abusados son mayoritariamente sexo femenino y son familiares directos. Tenemos un 34% de padre biológico y un 14% de pareja de la madre. ¿Y el resto? El resto son familiares, otros familiares. ¿Cuánto me dijo padre biológico? Nosotros tenemos, en realidad, una cosa que a veces en el imaginario social cuesta, pero tenemos abuelos, tenemos tíos, tenemos padrinos. En realidad, siempre dentro del entorno familiar, porque también es cierto que este informe habla de la violencia intrafamiliar, ¿no? Claro, claro. ¿Y usted me decía padre biológico? Padre biológico, 34%, son la mayoría. ¿Un 34% son los padres biológicos los que abusan de sus hijas? Exactamente. Preferentemente hijas, ¿no? También habrá varones. Sí, el tema es que nosotros lo que vemos es que hay como una feminización a partir de la... O sea, nosotros en las edades tempranas tenemos casi un 46, un 55, y a veces siempre nos da más o menos. Bien. Pero a partir de la adolescencia se empieza como a feminizar el abuso y a feminizar el maltrato. Porque también es cierto que tienen otras herramientas los varones. Claro, por supuesto. También debemos decir que desde el punto de vista cultural y social, el abuso sexual masculino, si el abuso sexual femenino intrafamiliar es silenciado y acallado, ni hablar del abuso del sexual masculino. Claro. Entonces ahí nosotros sabemos que debe haber un subregistro en la detección que nosotros tenemos. No puede sorprender tampoco que no se trate de hechos aislados, porque el 80% de las situaciones consignadas se cometieron con reiteración, es decir, es una conducta permanente y una victimización permanente, ¿no? Lo que pasa es que cuando un niño, lo que decíamos hoy, bueno, puede decir o confiar en un adulto es porque no pasó una vez. Claro. O sea, ningún niño considera que porque el padre le pegue un cachetazo, que ese es otro mito, es un maltratado o un violentado. Bien. Digo, y cuando también decimos esto, no decimos que los padres no deben estar presentes ni deben poner límites. El tema es que los niños son parte de los derechos humanos y los niños no hay que golpearlos, no hay que abusarlos. Y en realidad no quiere decir que los padres no ejerzan, en realidad, el rol de padres. Lo que pasa es que cuando uno llega al golpe es porque ya ha perdido, en realidad, algunos espacios. Para empezar, ha perdido autoridad. Exacto, y eso tiene que ver con estar a veces. Y no siempre se está. Entonces, cuando no se está en conductas cotidianas o que los adultos dicen una cosa, pero después hacen otra, el mensaje que nosotros damos es muy contradictorio para nuestros niños. Mirá, que si yo soy vecina de una situación que presumo es de violencia, ¿qué tengo que hacer? Si yo tengo algún equipo que sé de territorio... Pero si no sé, si soy una buena vecina... 0850-50 es la línea azul de INAU. Eso está... Eso es un cable a tierra. Eso es un cable a tierra. Por ahí empieza... A ustedes les llega. Exacto. Llega aparte a todo el territorio nacional. Igual nosotros, desde el punto de vista más metodológico, de cómo nosotros vamos a trabajar con esa familia, que nosotros trabajamos con el niño, la familia, y decimos que con la comunidad. Bien. Porque a nosotros nos importa mucho que ese niño quede institucionalizado en algún lugar, porque la violencia se puede reiterar. Es que es preferible acercarse a la maestra, al equipo de la escuela, si hay un club de niños de INAU, si hay un CAIF, y decir, bueno, yo veo esta situación. Ahora, hay otros daños que quizás corramos el riesgo de, o seguramente pasen invisibilizados, inadvertidos, casi como hechos normales. Cuando usted discriminaba por el tipo de agresión, el 46% es solo emocional. Decía, bueno, obviamente en un caso de abuso sexual hay también un abuso emocional.
pero la mitad son solo abusos de tipo emocional, es decir, que se ejercen sin violencia física, pero que dejan secuelas a veces enormes, muy graves también. Exactamente. ¿No? En realidad, ahí eso es fácil captarlo, sobre todo en los centros educativos, por el comportamiento y en realidad lo que hace la autoestima de los niños, en realidad. Y aparte, después eso hace que también ellos se relacionen de otras formas con los otros niños. Si nosotros, desde nuestra familia, resolvemos los conflictos, los gritos, con violencia, lo mismo que siendo testigos de violencia doméstica. Si hay violencia doméstica entre los padres, pero los niños vienen, son que directamente no haya violencia física contra ellos, ellos son víctimas de la violencia. Y esa forma de relacionarse, esa forma de convivencia, después se transmite en todos los otros espacios donde uno habita. Si esa fue la forma que nosotros hemos ido aprendiendo. No quiere decir que todos los niños que sufran violencia después van a ser violentos, pero en definitiva es una forma de aprender a relacionarse. Y nosotros eso nos lo tenemos que replantear. Nosotros creemos que cuando decimos recurrencias, porque claro, nosotros estamos hablando de equipos que trabajan ya con el daño instalado y nosotros hay un tema que nos estamos planteando y ahora formamos una comisión que es cómo anticipamos en realidad y cómo empezamos a trabajar sobre buenas prácticas de crianza, más allá de que nosotros sabemos que en realidad la violencia es un abuso de poder y nosotros no cambiamos tan fácilmente lo cultural y el abuso de poder. Sí, está claro. ¿Nos mantiene informados sobre ese equipo? ¿Cómo no? Nos interesa no solo los resultados, sino participar desde su propia gestación. Bueno, muchas gracias. Gracias a María Elena Mizrahi, coordinadora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia. Es así de largo, pero es porque es así de importante la malla que se está tirando sobre todo el país. Cuando se habla de sistema, se habla justamente de una malla de distintas posibilidades que hay en todo el territorio nacional. Bienvenido, Daniel, que dice que bueno que las leyes cambiaron y que hoy le dan importancia a lo que dicen los niños y su comportamiento. Pensar que siempre hubo abuso infantil y recién ahora se le da la importancia que merece y que merecen los niños. Gracias, Mizrahi. No, gracias a ustedes. Muy amable. Es breve la pausa, pero volvemos en instantes. Estamos en vivo y ya está el señor fiscal. ¿Subía? A ver, sí. Lo estamos esperando. Ya está, me confirman por línea interna. Si no subía, es Zorrilla de San Martín, pero tiene un perfil medio parecido. No, diga eso. ¿Cómo va a decir eso de los invitados? Vuelven las clases, que no vuelvan los gérmenes. Usa Lisoform todos los días en mochilas, útiles y todo lo que tu hijo lleva al colegio. Eliminando el 99,9% de virus y bacterias. Lisoform, desinfecta lo que no ves, cuida a los que querés.